amigos, buenos días. Aquí saludándolos su amiga Paula y Ed. Estamos tomando este video porque según está el huracán aquí en Rosarito, aquí estamos en Rosarito todavía, y pues no, es una lluvia así simple, amigos, gracias a Dios. No hay fuertes aires, no hay nada de eso. Sí está la lluviecita y todo, pero nada más. Aquí ahorita vamos nosotros a traer el piso para la terraza. Para la terraza. Así está, mira. Está una vida normal aquí en Rosarito, Baja California, México. Dicen que el huracán venía de por allá de Sinaloa, que ha estado dando vueltas por todo el Pacífico y que hasta por Las Vegas llegó. Pero aquí no, aquí está simple. Simple.
bye. Dios me los bendiga. Si les gusta este video, denle me gusta y suscríbanse y denle like. Ok, bye bye.
Ahí está Tambor. Ahí. Vamos, se llama El Circo. Ahí es donde hemos encontrado los pisos más económicos. Ahí es el lugar de León. Aquí te espero, de todo modo ya nomás lo van a subir, ¿verdad? Sí, ¿no quieres cólicos? No, gracias. Ahí está el muchacho ya, que va a traer. Con las llaves por si quieres verlo. No, así está bien. Gracias, Nico. Aquí te espero, ¿ok? Sí. Así estamos, amigos. Aquí estamos en el circo. Saludándolos otra vez de nuevo, su amiga Paula. Y diciéndole que no había subido video porque no tenía datos en mi teléfono. Este celular se llena con nada. Y si este celular se llena, la GoPro no quiere trabajar. Así que yo creo que lo voy a cambiar. Me va a comprar el iPhone el nuevo porque ese sí tiene mucha memoria. Dicen que tiene demasiada memoria. Y este no tiene nada. Así que voy a cambiarlo. A ver. Cuando llegue ahí a Las Vegas lo voy a cambiar. Amigos, pues espero que estén bien y que la lluvia no los haya agarrado de sorpresa, ¿verdad? Que todas sus familias estén bien. Y pues ya ven que hay muchas desgracias en todas partes del mundo. Pero pues es el sobrecalentamiento de la tierra que está actuando así. Porque pues ya nuestra tierra está sobreexplotada. No hay bosques, los bosques están siendo pues talados. Pues entonces por eso yo siempre digo que la forma en que podemos ayudar es no tirando basura y reciclando botes, reciclando plásticos, reciclando hasta bolsitas que traen el logotipo de reciclar. Tenemos que hacerlo porque nos estamos acabando nuestra hermosa tierra. Entonces así estamos, amigos. Aquí andamos todavía en Rosarito porque ya nos están haciendo el último piso. Ya casi lo están terminando. Entonces yo creo que como para en diciembre ya van a estar trabajando los departamentos. Ya los vamos a estar echando a rentar. Entonces así está la cosa, amigos. Espero que estén bien y pues que les guste este videíto. Se suscriban y que sigamos creciendo, ¿ok? Denle me gusta. Bye bye y besos y saludos para todos. No sé si estoy saliendo muy carotona, no sé si lo tengo muy cerca, pero ahí está, amigos. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Bye bye.
sajón dijo porque no ha de haber daño. Sí. Porque en realidad me acordé que yo no miré. Ciclón que nos llegó a nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios que no nos llegó tan fuerte. Todavía podemos salir. Ahí vamos a Home Depot. Este lugar ya lo van a construir también. Mira, ya lo andan emparejando. Ahí está el pabellón, ¿cómo se llama? Pabellón. Pabellón, la plaza. Ya los he llevado a conocer ahí. No, es una máquina. No digas. No es una máquina. Después voy a contar esa historia. Hola amigos, aquí venimos al Home Depot a comprar los separadores para el piso. ¿Verdad?
pisito y a ver qué más. ¿De cuál pisito vamos a llevar? De piedritas. Ah, ¿para cuál? Para la escalera. Ah. A ver qué más llegamos. Sí. Mira, sacaron las flores afuera. Para que con la lluvia. Van llegando. Ah, las sí. Están descargando. Ay, sí, es cierto, mira. Del Valle de Guadalupe. ¿Ves? Que de Guadalupe. Del Valle de Guadalupe los traen. Del Valle de Guadalupe. Ay, qué bonitos pinos. Puedo llevar unos. Uh-huh. Me voy a poner. Vamos, mañana. Me voy a poner. Ah, no, porque. No, no sé. No, 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 el. ¿Cómo se llama? El sombrero. Pero si me lo pongo, se va la lluvia. No se debe poner sombrero. Aquí estamos en el poquito. Hola amigos, aquí saludándolos de nuevo, su amiga Pau. Aquí sí está encapotado ya en Rosarito, amigos. Miren, mucha agua. Pero nosotros todavía seguimos en las compras para los apartamentos. Miren, ahí están las cosas. Hasta un arbolito de ciruelo nos compramos. Miren, está encapotado. Para allá, para el centro, más. Pero gracias a Dios, sin aire. Como pueden ver, miren, los árboles no se mueven mucho. Solo lluvia, que es lo que nos hacía falta. Y era lo que yo le pedí a Dios. Que nos mande lluvia, pero sin desastres. Y miren, gracias a Dios, agüita. Para que se refresque todo, para que se laven los árboles. El ambiente. Porque con la lluvia hasta el smog se va. Miren. Yo siempre dándole gracias a Dios por la lluvia. Con que no nos ahoguemos, con eso es suficiente. Pero que nos mande lluvia. En
también en San Diego están dándole gracias a Dios porque está lloviendo. En California, todo California, gritaban por lluvia. No sé si han visto los videos del TikTok y también en YouTube salen de que queremos lluvia, porque se estaban ahogando de calor. Y yo le dije a Ed, mi hijo, ¿verdad? Vamos a impermeabilizar los techos, porque entrando septiembre se vienen las lluvias aquí en Rosarito. No es en junio, julio, no. En septiembre, octubre y parte de noviembre hasta diciembre vienen lluvias aquí en Rosarito. No muchas. Ya después allá en noviembre no vienen muchas lluvias, pero sí llueve. Esa es la temporada de lluvia de acá de Rosarito, de septiembre en adelante. Y miren, yo qué bien que la atiné. Aquí vamos a llegar a esta placita. ¿Qué vamos a comprar aquí, mijo? Camarones. Ah, que Ed quiere unos camarones empanizados. Y un arroz chinito. Arroz chino. Arroz cantonés le llamamos nosotros. Lo vamos a pedir para llevar, para comer ahí a la casa. Y en la casa no había luz, amigos. Se fue la luz. Aquí su amiga Paula y Ed saludándoles y diciéndoles que estamos en pleno chubasco. Bueno, no chubasco, es lluvia. Para mí esto no es chubasco, es lluvia. Bueno, como que ya se está haciendo muy chubasco. O sea, se pone fuerte y se pone así lentito y así. Uy, uy, uy. Aquí vamos a llegar a esta placita. Aquí andamos muy a gusto, muy felices en Rosarito, Baja California. Le mandamos un saludo para todos. Supermercado llegamos a veces, compramos de todas partes, en ese supermercado, en La Ley, en Calimax, en Soriana, donde andemos cercas, ahí compramos. Y aquí nos vamos a bajar con la lluvia y todo. Ok, bye bye, un gusto saludarlos.